Para ARTV y el Centro de Investigación y Documentación en Historia de Chile Contemporáneo, CIDOC, de la Universidad Finisterra, es un agrado abrir un nuevo espacio para la cultura. Queremos conversar sobre la historia de Chile reciente y para ello hemos invitado a una serie de protagonistas que han hecho realmente historia en estos últimos 40 años. Dejo con ustedes a nuestro invitado. Sergio Onofre Jarpa Reyes nació en la localidad de Rengo el 8 de marzo de 1921. Al igual que su padre, don Francisco Jarpa Santa Cruz, Onofre Jarpa es un hombre de campo. Su vida política se inició en 1950 cuando ingresó al Partido Agrario Laborista. En 1966 funda el Partido Nacional, convirtiéndose en su líder indiscutido. Desde su presidencia y con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, fue el gestor en 1971 de la Confederación Democrática, cuyo principal fin era impedir la elección presidencial de Salvador Allende. Ese mismo año fue electo senador de la República por Santiago. Ya iniciado el régimen militar, fue delegado en 1974 ante las Naciones Unidas y dos veces embajador. La primera en 1976 en Colombia y luego en 1978 en Argentina, donde cumplió un papel destacado en la solución del conflicto con el país trasandino. Fue ministro del Interior entre los años 1983 y 1985, cargo desde el cual impulsó el diálogo entre los sectores del trabajo y la producción. En los últimos años del gobierno del general Augusto Pinochet, se incorporó al Partido Renovación Nacional. Como presidente del partido, intervino activamente en las reformas constitucionales de 1989. En 1997 decidió renunciar a Renovación Nacional y dar paso a las nuevas generaciones. Hola, don Sergio. Gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo programa de ARTV, Citas con la Historia. Tenemos interés de conocer a lo largo de este programa un poco de su vida y de su participación en la política de este país. Usted ha sido un gran protagonista de ella en estos últimos 40 años y quizás quisiera iniciar esta conversación preguntándole, ¿cómo se define usted? ¿Un hombre de campo o más bien un animal político? Yo soy campesino por herencia. No es que me haya transformado en un campesino, sino que salí del campo y toda mi vida he estado en contacto con la tierra, con los trabajos agrícolas, con la ganadería, sobre todo con la gente de campo, con el campesino chileno, que es la base, una de las bases, digamos, pero tal vez la más numerosa de la población chilena, de la gente que vive y que trabaja y que se esfuerza en esta tierra nuestra. Tengo entendido que, bueno, usted forma parte de una generación que vivió con fuerza uno de los momentos internacionales, uno de los hitos internacionales más importantes europeos, que fue la Guerra Civil Española. Y le pregunto de la influencia que tuvo esta Guerra Civil Española en usted, porque creo que de alguna manera en ese periodo se fueron marcando las tendencias hacia una mirada que se va a mantener a lo largo del tiempo en usted, desde una perspectiva, digamos, de ideas. Sí, cuando ya éramos estudiantes en la época de la universidad, digamos, ¿no? Entonces se planteó el tema de la Guerra Civil Española, que impactó mucho a la gente joven en Chile, porque habían razones y había sentimientos, percepciones, cercanía con ambos sectores, ¿no? Y entonces había también una presencia muy importante aquí en Chile del sector republicano, claro, español, ¿no? Había un buen embajador, ¿no? Y había mucho contacto de intelectuales y escritores chilenos con España, bueno, y una
y una herencia cultural y racial muy importante. Pero por otro lado se veía, ¿no es cierto?, el problema planteado por la política soviética a través de los frentes populares como un peligro también para Chile, ¿no? Veía el Frente Popular había tenido éxito en Francia, en España, y después fue elegido don Pedro Aguirre Cerda aquí en Chile como candidato al Frente Popular, a pesar de que don Pedro Aguirre era un caballero muy tradicionalista, ¿no? Y muy alejado de todos los objetivos socialistas o marxistas. Don Tinto le decían. Don Tinto, porque ocurre que esto de Aguirre tenía una conexión con la producción de vino, que había la viña Conchalí, que era de los Aguirre, hermano o primo de la señora don Pedro Aguirre, que también era, ella era Aguirre Luco. Bueno, entonces asociaban el tema de la viña, del buen vino Conchalí, con don Pedro Aguirre, resultó que era don Tinto don Pedro, que no era un hombre bebedor, por lo que yo supe en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, pero volviendo a la guerra civil, aquí se produjo una división, yo diría sentimental, porque nadie tenía una percepción política clara de lo que estaba ocurriendo. Siempre en la guerra ambos sectores hacen mucha propaganda, mucha publicidad y presentan todos los temas y todos los acontecimientos de acuerdo a sus intereses, ¿no?, a sus propios puntos de vista. Entonces había mucha confusión, yo diría confusión en las informaciones y confusión de sentimientos también. Pero usted estaba más bien apoyando al grupo de Franco. Exactamente, porque yo estaba en contacto y pertenecía a agrupaciones católicas, digamos, de juventud. Y entonces, como los problemas empezaron también con ciertas matanzas de sacerdotes, asaltos a conventos, y el día que empezó la guerra civil también fue por el asesinato de un líder conservador que era diputado. Entonces todo eso... Calvo Sotelo, creo, ¿no? Calvo Sotelo, sí. Todo eso trajo un rechazo a los procedimientos y a los, ¿cómo le diré?, a los métodos que se estaban usando para resolver los problemas internos de España. Y, bueno, ¿qué es lo que se pensaba en el grupo nuestro? Bueno, o esto se termina con una derrota de los marxistas en España, o esto va a ser una, ¿cómo le diré?, una situación que nos va a alcanzar luego a Chile y a toda América hispánica. Los falangistas, perdón, don Sergio, estoy pensando en aquellos que dieron paso luego a la democracia cristiana en el año 57, estaban en aquel grupo que apoyaba que apoyaba a Franco y que apoyaba, digamos, una lucha contra el mundo republicano en España. ¿Es así? Sí, yo creo que ellos estaban en ese momento desprendiéndose, digamos así, del Partido Conservador, pero todos formados en la Juventud Conservadora, todos católicos, y los que habían ido a España volvieron como muy partidarios de las ideas de José Antonio Primo de Rivera, que era el líder de la Falange Española. Y por eso fundaron este grupo, que fue el origen del Partido Demócrata Cristiano actual, que fue la Falange, la Falange de la Juventud Conservadora. Exacto. Se llama. Pero usted la Falange es lo que habían usado en España. Claro, el mismo término. Exactamente. Usted no entró a la Falange Nacional. No. Usted, creo que su primera participación en política fue en la década del 50, cuando se genera el Partido Agrario Laborista. ¿Es así? Sí,
Y yo lo he conversado esto, que mi padre, que conocía mucho a don Jaime Larraín García Moreno, habían sido condiscípulos en el Instituto Nacional. Entonces, un día fue a ver a don Jaime Larraín y me invitó, y ahí conversamos. Don Jaime me estuvo hablando de los objetivos que tenía en el fundar el Partido Agrario Laborista. Y luego tuve otras reuniones con él y con un grupo de gente joven, y terminamos ingresando a ese partido, que era un propósito de renovación de la derecha en Chile. ¿Era un partido de derecha? Yo diría que era un partido de centro-derecha, pero con propósitos concretos de que hubiera un buen gobierno, y no un gobierno donde predominaran las influencias partidistas, sino que predominaran los sectores del trabajo, los sectores de la producción, los sectores profesionales, en fin, la gente en general, la gente que hace a Chile y que sostiene el Estado chileno y proyecta la nacionalidad de Chile, y no los intereses de partidos políticos. Bueno, todos saben, ¿no es cierto?, que la década de 50 se inaugura con el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, y el Partido Agrario Laborista, de alguna manera, y usted, se supone que iban a apoyar a ese gobierno. Ibáñez había estado en el 31, y era una manera, ¿no es cierto?, de barrer con la escoba, se decía, a los gobiernos radicales que habían gobernado el país en las décadas anteriores. Pero curiosamente, el Partido Agrario Laborista, que se supone que apoyaba a Ibáñez, no lo hizo en definitiva, por lo menos a través suyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué usted en definitiva no estuvo con Ibáñez? Ocurre que en el sector, llamémoslo así, ibañista, que era muy amplio, había gente de distintas tendencias, y estaban unidos por la figura del presidente Ibáñez, digamos, el general Ibáñez. Entonces, presidente había sido, y yo creo que buen presidente. Y entonces, ahí predominaba un grupo socialista, donde estaban Puero, estaba Altamirano y estaban otros. Está Rafael Tarud, está don Alejandro... Carlos Altamirano. Carlos Altamirano. Que fue, está Alejandro Ale, toda gente, digamos, de tendencia socialista o socializante. Y entonces ellos llevaron a don Carlos Ibáñez a adherir a los acuerdos del Congreso Propaz de Estocolmo, que se realizó, ¿no es cierto?, organizado por el gobierno soviético en Suecia, hecho que a nosotros nos pareció inaceptable, ¿no?, que la candidatura del general Ibáñez se encaminara, ¿no?, de acuerdo con estos manejos soviéticos de la política internacional. Entonces rechazamos esa situación. Después hubo diferentes conversaciones, al final nosotros nos marginamos y siguieron ellos con la candidatura del general Ibáñez, que obtuvo un amplio triunfo el año 52. Exactamente. Pero previamente, en el año 48, se dice por ahí que usted participó en este complot de las patitas de chancho. Y no solo se dice eso, sino que se ha dicho que ha participado en muchos complots a lo largo de la historia de Chile. Pero usted repite historias que no tienen ningún fundamento. Por eso lo invitamos. Yo no he estado nunca participando en ningún complot. Ya. Lo que pasa es que he dado opiniones, he hecho propuestas, no he hecho críticas, y me he jugado en situaciones difíciles. Pero complot, yo no creo en los complots. Y ese cuento de las patitas de chancho, que fue nominado en esa forma a una reunión en que habían suboficiales de la Fuerza Aérea y del Regimiento de Infantería, Escuela de Infantería de San Bernardo, donde se habló de lo que estaba ocurriendo en la política en ese momento,
y del interés que tenían ellos, ¿no?, de apoyar las posibilidades de que General Ibáñez volviera al gobierno. General Ibáñez había ganado la senaduría por Santiago. Exacto. Y tenía, estamos hablando más o menos del año 51, ¿no es cierto? No, el complot fue el 48. Entonces fue antes, fue me falla antes. La memoria a esta altura del partido. Bueno, pero entonces, claro, había mucha gente que creía que la solución de los problemas de Chile pasaba por elegir presidente al general Ibáñez. Era una situación, ¿cómo le diré?, comprensible. Pero nosotros no apoyamos la candidatura del general Ibáñez por discrepancias con este grupo socialista o socializante, como he dicho, que manejaba la candidatura. Lo que pasa es que usted estuvo preso, por eso se lo pregunto. Usted estuvo preso en el año 48, sí, justamente por esta oficina, situación. Yo además de mis actividades agrícolas, estuve trabajando varios años con hermanos de mi madre que representaban firma norteamericana, General Motors, aquí para vender automóviles, camiones, Senna para vender aviones y otras representaciones más de motores, de herramientas y todo. Entonces estuve trabajando en la oficina en Plaza Bulnes, ¿no?, que era la oficina central. Y entonces un día vino Ramón Vergara Montero, a quien conocía desde el Club Aéreo, ¿no?, que era uno, o sea, de los instigadores, justamente. No era instigador de nada. Ramón Vergara Montero vino a contarme que había tenido una reunión, una conversación con el presidente González Videla, que estaba enfrentado al problema comunista en ese momento, ¿no es cierto?, que habían organizado la huelga del carbón, que también traía la paralización de ferrocarriles y mucha actividad. Entonces, según Ramón Vergara, que era ex jefe de la Fuerza Aérea en Chile, ¿no? Claro. Bueno, entonces me dijo que él tenía la misión de conversar con la gente de las Fuerzas Armadas para ver el modo de apoyar con mayor firmeza y claridad la acción del presidente González Videla, en fin. Yo no sé si estaban pensando en un gabinete militar, qué es lo que quería hacer Gabriel González. Y que si yo conocía a un determinado jefe de la Fuerza Aérea, y yo conocía mucho por el Club Aéreo, ¿no? Y entonces, claro, porque usted resultó que yo lo conocía, sí lo conocía, era el jefe de un grupo de la Fuerza Aérea, ahí al lado de la Escuela de Aviación, en la Gran Avenida. Y me dijo que se lo pusiera en contacto, yo los convidé a comer a ambos, con señora, a mi casa, y una comida amistosa. Y después de comida, conversaron. Yo no estuve en esa conversación. ¿Eran patitas de chancho lo que comieron? No, mi hijita, en mi casa no se comía patitas de chancho. Yo como patitas de chancho cuando salgo a cauceo en el campo, pero casi nunca en la casa. Bueno, entonces ahí conversaron, no sé lo que conversaron. Pasó el tiempo, pasaron los meses, y yo no tenía recuerdo de lo que se estaba haciendo en política, porque en ese momento tenía mucho que hacer entre el campo y las importaciones y todo lo que está en mi responsabilidad. Y entonces me llegaron a detener de investigaciones. Y estuve detenido hasta que el fiscal que me interrogó se convenció que yo no tenía nada que ver en estos propósitos de gabinete militar o de llevar al general Ibáñez de nuevo a la presidencia. Y eso fue lo que pasó. Ahora, había prestado la casa nomás. No, sí, lo que pasó en mi casa tampoco era un complot, era una simple conversación. Claro. Entonces esto se le dio la
la magnitud de un complot, y ahí salió el cuento de las patitas de chancho. Bueno, así es la vida. Ha sido una constante en su vida política el anticomunismo. De hecho, hay mucha gente y muchos libros que señalan que usted participó en este movimiento ACHA, Acción Anticomunista, una asociación chilena anticomunista. No, yo no estuve en ACHA, ni en ningún otro movimiento he participado. Estuve en el Partido Agrario, ¿no?, como usted lo señala, y después he estado siempre en una posición nacional, ¿no? Uh-huh. En una posición nacional que la mantengo. Yo creo que eso es lo que le sirve a Chile, ¿no? ¿Será por eso que en el año 58, cuando ya ha terminado el gobierno de Ibáñez y se inicia la campaña presidencial con Frei, ¿no es cierto?, Allende y otros candidatos, usted justamente para defender una posición antiizquierda o anticomunista apoya al gobierno de Frei? Apoyé la candidatura de Frei. Uh-huh. Sí. Porque Frei representaba en ese momento una modernización, digamos, de la política chilena, ¿eh?, y una nueva visión que significaba hacer los cambios necesarios, ¿no?, dentro de un propósito de unidad nacional y de pacificación de los espíritus, digamos así, ¿eh?, romper la fórmula permanente del enfrentamiento de derecha e izquierda y buscar soluciones más armónicas y más modernas para los problemas de Chile. ¿Y Alessandri no representaba esa posibilidad, que era el candidato justamente de la derecha? Y que ganó la elección. Sí, claro, y que ganó la elección. Bueno, claro, pero yo tengo el mayor respeto por la memoria del presidente Alessandri, quien conocí de cerca después de aquella época. Pero yo creo que él estaba en el propósito de ir corrigiendo una serie de situaciones muy inconvenientes para la dirección política del país, que se originaban por las rivalidades entre los partidos, por la disputa permanente, por influencias, ¿no es cierto?, o por ventajas electorales de otra índole. Y él siempre se quejó mucho de la conducta de los partidos, ¿no?, y de los parlamentarios incluso. Pero no se veía entre la gente que estaba en ese momento apoyando la candidatura de General Ibáñez una voluntad firme de renovación política, y sí se veía en Frei. En Alessandri, digamos, perdón. No se veía en la gente que estaba apoyando a Alessandri, uh-huh, una voluntad firme de renovación política que yo creo que se necesitaba, y sí aparecía posible dentro de la campaña que estaba llevando adelante Eduardo Frei. Uh-huh. Usted entonces no tuvo ninguna participación mayor bajo el gobierno de Alessandri, estamos hablando del 58 al 64. No tuve participación y no fui nunca a La Moneda tampoco. Sí. Así que conocí a Alessandri muy posteriormente, me imagino que lo 70. Conocí a don Jorge después cuando fundamos el Partido Nacional. Pero eso es un poquito más adelante. Y yo creo que es interesante dar a conocer un poco su actividad bajo el gobierno de Alessandri, bajo ese periodo, no en el gobierno propiamente tal, sobre este Comité de Patria y Soberanía, porque de alguna manera es una constante suya este apego, este interés por la nación, por el nacionalismo, por Chile. Y de alguna manera este comité va a cumplir un rol importante en este periodo. Sí, ese comité lo formamos con un grupo de gente interesada en estos temas de la defensa de la soberanía de Chile y de la solución de los problemas fronterizos con Argentina. Se había firmado un acuerdo con Argentina
para llevar adelante una gestión en el sentido de solucionar las exigencias argentinas de navegación en los canales australes y otra serie de aspectos en que los argentinos estaban muy empeñados, porque cuando uno estudia las tendencias geopolíticas de muchos sectores en Argentina, se encuentra con que ha sido una constante en la historia de las relaciones entre Chile y Argentina, el propósito de ellos de salir al Pacífico y de hacer de Argentina una potencia, digamos, con frente tanto al Atlántico como al Pacífico. Y eso está escrito, está historiografiado, digamos, a través de todas las gestiones que hicieron, de todos los esfuerzos para tener soberanía y salida, tanto en el sur como a través de Antofagasta, porque ellos han estimulado, yo tengo una serie de libros sobre esto, han estimulado las pretensiones de Bolivia de salir al mar, ¿no?, por un corredor que según los argentinos tiene que ser también con participación de ellos. Bueno, y entonces se firmaron los que se llamaron los protocolos de acuerdos con Argentina, que a juicio nuestro significaban un atropello, una disminución o debilitamiento de la soberanía de Chile en la zona de los canales australes. Entonces formamos este comité para oponernos a eso. Hicimos mucha campaña en varias ciudades de Chile, en el norte, en el sur, y algunos senadores participaron en eso, y algunos diputados, y algunos marinos y militares en retiro, especialistas en temas geográficos y fronterizos, y se hizo una buena campaña. Y el resultado fue que cuando se presentaron estos proyectos en el Senado, no se aprobaron, ¿no? Desde el primero, porque eran tres estos protocolos, desde el primero que se presentó en la Comisión de Relaciones del Senado no tuvo mayoría. Así que ahí murió. Tiene que haber tomado en cuenta el general Pinochet todos estos antecedentes suyos para nombrarlo, ¿no es cierto?, posteriormente en el año 78 como embajador, ¿no es cierto?, en Argentina. Fíjese que cuando me llegó una carta del almirante Carvajal, yo estaba en Bogotá, y diciéndome que viniera a Santiago porque querían que me fuera a hacer cargo de la embajada en Buenos Aires, y yo le escribí diciéndole esto mismo, que yo había tenido esta participación y que más de alguna vez había escrito en contra de las pretensiones argentinas y que tal vez eso iba a ser difícil que me aceptaran como embajador allá. Pero general Pinochet insistió y realmente nadie hizo cuestión. Uh-huh. Nadie hizo cuestión de lo que me dieron el agrimen sin problema. Sí, sí. Pero nos hemos adelantado un poco en la historia y quiero retroceder un poquito para centrar la atención en lo que fue el gobierno de Frei en las elecciones del año 64, donde usted nuevamente apoyó la candidatura de Eduardo Frei Montalva. En ese momento, ¿cuál fue la razón que lo hizo seguir apoyando a la Democracia Cristiana y no apoyar a otros candidatos que podrían tener una identidad mayor con su pensamiento? Realmente, Durán, por ejemplo. Realmente yo conocía a Julio Durán bastante, acampado él, el domingo, el hermano, simpático. Sí. Pero las cosas se dieron de otra manera. Nosotros habíamos formado un grupo con Jorge Prat, se llamaba Acción Nacional, que terminé presidiéndolo yo mismo,
Y nosotros queríamos que fuera candidato Jorge Prat. Pero no había ambiente en la gente, digamos, que uno podría pensar que debieran haberlo apoyado porque se consideraba a Prat como un hombre antipartido, que era necesario incorporar una idea que tenía don Jaime Larraín también desde antes, incorporar a los sectores del trabajo, de la producción y de las actividades en esferas de gobierno y no mantener esta especie de monopolio de los partidos políticos que existe actualmente, entre paréntesis. Bueno, entonces no hubo respaldo para una posible candidatura de Jorge Prat, ¿no? Porque los partidos manejaban en definitiva todo lo que se podía proyectar. Y la candidatura de Julio Durán, que trató de ser una candidatura apoyada por la derecha y por el Partido Radical, no tuvo tampoco mayor desarrollo, mayores posibilidades, sobre todo después de lo que se llama el naranjazo. Exacto. ¿No es cierto? Que fue el triunfo de un candidato socialista a una diputación que hubo que llenar en Curicó por la muerte de un diputado naranjo y el hijo que tenía el mismo apellido y que era médico muy, muy conocido en la provincia, entonces ganó lejos. Después de eso ya la candidatura de Julio Durán, que habían levantado un candidato y que sacó una votación mucho menor de lo que se pensaba, bueno, la candidatura de Durán no tuvo posibilidades, ni siquiera expectativas de alguna votación importante. Entonces quedaron dos candidatos aquí. Salvador Allende, representando, digamos, al Partido Socialista, al Partido Comunista y las ideas, digamos, de la extrema izquierda. Y por el otro lado, Eduardo Frei Montalva, representando una posición de centro-derecha, digamos. Entonces la gente que no estaba de acuerdo con las soluciones socialistas o marxistas, ¿no es cierto?, apoyó a Frei y obtuvo muy buena votación. Usted se hizo amigo ahí, muy gran amigo de Edmundo Pérez Sujoy. Trágicamente después. Sí, muerto. Sí. Yo lo había conocido en la primera campaña de Frei. En la del 58. Sí. Yeah. Y ahí tuvimos bastante tiempo para conversar y para incluso hacer giras juntos a distintas provincias y ya tener una buena amistad y muy buena idea. Él era un hombre muy trabajador, muy recto y muy, muy simpático además, sí. Muy agradable, amistoso y firme para tomar decisiones y hacerlas cumplir. De hecho, iba a ser candidato presidencial el año 70 en vez de Tomic. ¿Sabía usted eso? Sí, pero ocurre que se dice que era el candidato de Eduardo Frei Montalva. Exactamente. Y que Tomic era el candidato de las bases del partido. Bueno, pero el candidato fue Tomic, con un programa absolutamente socialista también, ¿no? Muy similar al que tenía la Unidad Popular. Y si hubiera sido Edmundo Pérez el candidato que hubieran proclamado los demócratas cristianos, según me dijo más de una vez don Jorge Alessandri, había que apoyarlo, ¿no? Pero la candidatura de Tomic, con el programa que tenían, era muy difícil apoyarlo. Además que yo creo que Tomic por ningún motivo quería llegar a un acuerdo con los partidos de derecha. Además estaba, que ya estaba, parece, decidido, había una especie de dinastía. Era Frei y luego necesariamente tenía que venir Tomic. Sí, ¿eh? Yo me acuerdo un día almorzando con Tomic,
Nos encontramos por ahí en un restaurante, nos pusimos a conversar y todo me dice, estaba convencido de los 30 años de gobierno de la Democracia Cristiana, y ese día lo repitió ahí porque alguien le dijo, tú tienes una apuesta. Sí, le dijo, la tengo ganada. 30 años vamos a gobernar. Hay un libro de Arturo Fontena, el Dunate, que escribió hace un par de años, que se llama Todos querían la revolución. Y ahí se plantea que a partir justamente de la década de 60 se inicia en Chile un nuevo periodo, donde en verdad todos querían la revolución. ¿Usted también quería la revolución? Mire, lo que pasa es que se percibía que había que hacer una reforma política y una nueva y distinta política de desarrollo. Porque estábamos marcando el paso en el desarrollo y en la solución de los problemas. Y entonces todos hablaban de hacer una revolución constructiva, una revolución... En libertad. En libertad, bueno. Empanada y vino tinto. Entonces, ¿de qué revolución estamos hablando? Todo cual más, cual menos, eran revolucionarios porque no había nadie convencido de que la situación de Chile fuera buena, ¿no? Y de que en las perspectivas internacionales que se estaban presentando nos estábamos quedando atrás. Entonces, había que remecer el país y remecer la conciencia de los chilenos para hacer cosas nuevas, distintas, ¿no? Para ponernos a tono, digamos, con el tiempo histórico que estábamos viviendo. Entonces, claro, había gente que creía que haciendo una revolución marxista y estableciendo algo parecido a lo que hicieron en Cuba, íbamos a salir adelante, y había gente que estaba en contra de eso y que tenía ideas, digamos, más nacionalistas, y había esta posición que se veía importante, interesante, de la candidatura de Frei, apoyada por la Iglesia y apoyada por todos los gobiernos, digamos, de las naciones de Occidente. Entonces, eso fue lo que triunfó en definitiva. Una de las grandes reformas bajo el gobierno de Frei fue la reforma agraria. De alguna manera, usted que es un agricultor, un amante del campo, ¿esa reforma agraria y la forma en que se implementó lo llevó a usted a formar el Partido Nacional en 1966? Bueno, el Partido Nacional se formó cuando los partidos de derecha, liberales y conservadores, habían quedado reducidos casi a la mínima expresión en las elecciones del año 65, ¿no? Pero volviendo a la reforma agraria, nosotros éramos partidarios, desde el tiempo de don Jaime Larraín, éramos partidarios de la reforma agraria, pero una reforma constructiva, una reforma en que se eligieran sectores y se hiciera, como le diré, una nueva distribución de la tierra, pero creando una clase media de agricultores, una clase media de propietarios agrícolas, no de arrendatarios, de propietarios agrícolas, con objetivos claros en cuanto a producción, en cuanto a regadío, en cuanto a que tuviesen escuelas, que tuviesen cooperativas, que tuviesen de todo para sacar adelante una zona y un grupo importante de familias chilenas, ¿no? Sacarlos, digamos, de una situación de inquilinaje y llevarlos a la situación de propietarios campesinos. Bueno, eso lo teníamos absolutamente estudiado cuando lo hicimos en el Partido Agrario, y se empezó a hacer en forma casi, yo diría, casi imperceptible en los resultados, porque no se conocieron, en el gobierno de don Jorge Alessandri. Ahora bien, la división de la tierra en Chile se hacía
naturalmente por las leyes de herencia, ¿no? Las leyes de herencia, ¿no?, que según los norteamericanos eran, digamos, las mismas de la época de los mayorazgos españoles, todo eso no es cierto. Aquí cientos o más de cientos nuevos propietarios surgían todos los años por la división de la tierra, por la herencia o porque se vendían, se parcelaban. Incluso había una parcelación excesiva, digamos, porque las mejores tierras se hacían propiedades muy chicas que no resultaban productivas. Bueno, pero ese es otro tema técnico. Claro, pero porque a lo que voy es que no era necesario hacer la reforma agraria en la forma en que se inició en Chile, planificada por gente de criterio marxista, ¿no? ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo los que estuvieron a cargo de esto, ahí Chonchol especialmente. Chonchol, que después terminó, digamos, ya desembozadamente marxista en su idea y en sus propósitos, ¿no? Entonces, la reforma agraria la plantearon como una lucha de clase inmediatamente contra los agricultores, denunciando una serie de situaciones que no correspondían a la realidad de Chile. Mire, pero obviamente se radicalizó el proceso bajo el gobierno de la Unidad Popular. Claro, no es raro que en el gobierno de la Unidad Popular, donde los objetivos eran, y así está demostrado y proclamado en el Congreso Socialista de Chillán, ahí está, ¿qué es lo que proclamaron? Establecer, ¿no? Primero se definen como socialistas marxistas. En segundo lugar, proclaman la lucha armada para la toma del poder, ¿no? Después, la destrucción del Estado burgués, como ellos llamaban. No, entonces, claro, ellos trataron de llevar adelante lo que se habían propuesto el año 67. Chillán, ya. Pero el gobierno de Frei Montalva no tenía esos objetivos, todo lo contrario. La idea era hacer muchos propietarios, hacer una clase media, como le digo, propietarios campesinos, fortalecer lo que ya había clase media, naturalmente, en el campo y como en todo Chile. Pero la propiedad de la tierra para la gente que estuviera viviendo ahí y trabajando ahí, es decir, un poco como es la agricultura en Europa. Pero su lucha contra la Unidad Popular, es decir, usted es uno de los grandes protagonistas de la lucha contra el gobierno de Allende, desde la derecha, obviamente. No se centró solamente en el tema de la reforma agraria. No. Usted se convierte en este gran actor, ¿ya?, en defensa de ciertos valores que ustedes querían expresar, que se contraponían obviamente a los del socialismo imperante y al de Allende. ¿Cómo vivió usted, en líneas muy generales, ese periodo? Porque de alguna manera usted se hizo famoso, ¿ya?, bajo el gobierno de la Unidad Popular. Mire, como consecuencia de lo que usted recordaba, ¿no?, de la declinación de los partidos conservadores y liberales en las elecciones de 1965, nos reunimos poco después con los dirigentes de esos partidos y con el grupo de Jorge Prat, y fundamos, es decir, echamos a andar la idea del Partido Nacional, que después se aprobó en los directores generales de los partidos conservadores y liberales, lo aprobamos también en Renovación Nacional. Y de allí salió el Partido Nacional. Y el primer presidente del Partido Nacional fue Víctor García, que era un abogado independiente, y yo era vicepresidente. Y Víctor García estuvo un año en la presidencia y después no quiso seguir porque era profesor universitario y tenía mucho que hacer en su oficina de abogado y tampoco estaba muy, ¿cómo le diré?, en disposición de tiempo para
seguir en la presidencia. Entonces, me correspondió, a mí me eligieron presidente. Y claro, como presidente del Partido Nacional, que fue el partido que planteó derechamente una oposición a lo que se estaba haciendo, no solo en los temas de reforma agraria, que fue ruinosa la famosa reforma agraria, y nunca le dieron un título de propiedad a ningún campesino. Bueno, enseguida también estaba ocurriendo algo parecido en la industria, ¿no es cierto? Y después la escasez de alimentos y la JAP y todas las cosas que terminó en el mayor desastre. Bueno, entonces todo eso había que denunciarlo, había que decirlo, había que advertirlo lo que estaba pasando, y había que rechazar la presencia en Chile de cubanos. Llegaron a traer hasta dos generales cubanos aquí para que dirigieran la guerra civil que estaban organizando los hermanos de la Guardia, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo, cuando usted se peleaba como entre perros grandes, ¿no?, con Quiltro. Ah, esa fue una discusión que yo la encontré simpática, pero después le dieron otra connotación, porque en la campaña electoral del año 73, en que yo fui candidato a senador, y también lo era Carlos Altamirano, y también había otro señor radical, no me acuerdo, que había sido ministro de Educación. Aníbal Palma. Don Aníbal Palma. Entonces estábamos discutiendo con Carlos Altamirano. ¿En un programa de televisión? Sí, claro. Entonces Carlos Altamirano me dice: ustedes que representan aquí los intereses de Estados Unidos, una cosa así. Y yo le digo: oiga, fíjese que yo nunca he representado ni he defendido los intereses de Estados Unidos, pero usted sí. Entonces me dice: ¿pero cómo? Me dice: sí, porque usted era abogado de la compañía de electricidad que era norteamericana, y supongo que como abogado usted le defendía los intereses a ellos. Bueno, entonces Palma se mete y me dice: usted no lo puede injuriar. Sí, y yo le dije: oiga, usted callado, esta es pelea de perro grande y no de Quilcho. Bueno, y eso que se lo dije por fregarlo, como él me había interrumpido y todo lo demás. Después se comentó, se republicó y ahí salió el cuento. Pero no lo quise, ¿cómo le diré? No le quise. No lo quise ofender, ni mucho menos. No le quise darle una importancia política, se lo dejé también como un estocada dentro de las discusiones políticas habituales. Bueno, y el 11 de septiembre vino el golpe. ¿Era necesario? Bueno, yo creo que después que fracasó la posibilidad de en que estuvo el cardenal Silva actuando también, la posibilidad de hacer una especie de cambio de política en Chile. Ya la política económica está absolutamente fracasada y todas las medidas que se están tomando no servían para resolver los problemas, ni para poner el país a trabajar, a producir, ni traer la paz social, ni nada. Entonces, por otro lado, ¿no es cierto?, esto de la proclamación de la guerra civil que habían hecho los socialistas en el año 67, que usted recordaba en Chillán. Bueno, eso estaba en ejecución, ¿no es cierto?, entrenando gente, formando grupos guerrilleros, trayendo armamento, estaba en ejecución nomás. Y sobre todo la influencia y la presión del gobierno cubano, de Fidel Castro, para que se profundizara la revolución aquí en Chile, como él mismo vino a recomendarlo, y la presencia de estos generales cubanos que,
Era muy curioso qué estaban haciendo en Chile. Bueno, entonces, evidentemente que estábamos a punto de caer, digamos, en la vorágine de una guerra civil cuyo resultado podrían, en definitiva, significar o que Chile pasaba al grupo de naciones manejadas por los soviéticos a través de gobiernos títeres, o sencillamente nos liberábamos de una vez por todas. Yo creo que ahí ya no había donde elegir, había que ir derechamente al enfrentamiento para evitar males mayores, porque hubo países en que no se dieron las cosas en esta forma de violencia, porque naturalmente la posición geopolítica de Chile en el Pacífico Sur y el control de 5.000 kilómetros de costa, de la pesca, de la producción de cobre, de hierro, de madera, el control del Estrecho Magallanes, del Paso Drake, las posiciones en Pascua, en la Antártida, la posición geopolítica, por tanto, de Chile era fundamental, fundamental para los soviéticos que estaban enfrentados a un posible conflicto mundial. Bueno, entonces, no se dieron en otros países situaciones tan críticas ni tan, digamos, decisorias como se estaban dando en Chile. Pero sin embargo, el no haber enfrentado la posibilidad de la lucha armada a tiempo, usted ve lo que pasó en Colombia. Sí. Esto porque nunca se decidieron enfrentarlo a tiempo. Y lo que pasó en Perú con el Sendero Luminoso, ¿no? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos miles de muertos en Perú? ¿Cuántos miles de muertos en Colombia? Entonces, hay decisiones que las naciones, la gente más responsable de una nación tiene que tomarlas, nomás, aunque sean dolorosas, aunque sean extremas, pero o somos o no somos. Hablando justamente de muertos y de estas situaciones lamentables en todos los países, usted asumió un cargo fundamental bajo el gobierno del general Pinochet, que fue ministro de Interior, justamente un día antes de una de las protestas más grandes que habían existido en Chile hasta ese momento. ¿Por qué usted decidió ser ministro del Interior del gobierno militar en un momento tan difícil como el que estaba viviendo? Bueno, yo no lo decidí, lo decidió el general Pinochet. Él... A ver, ¿cómo así? Después de conversar con él sobre la situación del país, que era muy crítica por la cesantía, por la crisis económica, y también por la subversión política alentada por la oposición. Entonces, en definitiva, conversamos algunas cosas que a juicio mío se podían hacer. Y él, después de estudiar los temas, me dijo que yo debía asumir el Ministerio del Interior. Lo cual acepté porque uno primero que todo es chileno y quiere ayudar a solucionar los problemas de Chile, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero cuando además ha formulado alguna proposición para hacer esto, hagamos lo otro, y se lo aceptan, y le dicen, bueno, usted lo va a hacer, entonces, uno no puede decir, no, yo no lo hago, que lo haga otro, no se puede hacer así, si uno formula propuesta, si uno tiene conciencia de las responsabilidades como chileno, y lo ponen en situación de ayudar, tiene que asumirlo, aunque las circunstancias sean muy difíciles. Quería agradecerle su presencia aquí en ATV y hacerle una última pregunta. ¿Qué le diría usted a la juventud que lo está viendo y que de alguna manera este programa está pensado para que ellos se vayan acercando a lo que ha sido nuestra historia? ¿Qué les diría en relación al futuro? Yo les diría
que no sigan perdiendo el tiempo y que se pongan a estudiar y a trabajar, porque es lo único que les va a servir en el futuro. No a la política. No, si también, como ciudadanos chilenos, por lo menos tienen que inscribirse e ir a votar, ¿no? Pero que cada uno asuma su responsabilidad como persona, como ciudadano, como chileno, ¿no? Y aproveche las posibilidades que le están dando en esta etapa para formarse, para instruirse. Yo los veo muy partidarios del carrete, de la fiestecita y perdiendo el tiempo en forma increíble. Ahora, claro, los programas educacionales tienen que llevarlos, ¿no?, a entender otros valores, otra manera de ser, otra manera de sentir a su patria y de participar en la comunidad nacional. Lamentablemente los programas están hechos en forma muy, ¿cómo le diré?, muy poco interesante para los jóvenes, muy alejados de las realidades y de las posibilidades de Chile, y muy alejados de la historia y de los valores de Chile. Bueno, esperamos que un programa como este sea entretenido, sea interesante, porque obviamente a través de protagonistas como usted uno puede acercarse de forma mucho más amena a lo que ha sido nuestra historia. Muchas gracias, don Sergio. Eso lo iba a decir yo, que estos programas suyos yo la iba a felicitar porque contribuyen a reforzar el conocimiento de Chile que tiene que tener la juventud, porque no se quiere lo que no se conoce. Primero hay que conocerlo para quererlo, y tienen que querer mucho más a Chile. Muchas gracias.